Hola, soy José Domingo Regalado, un joven de 38 años de este municipio de Granadilla Abona que hasta hace 2 años y medio estaba dando clase en un instituto, concretamente de Geografía e Historia, la asignatura que impartía a los jóvenes. Para mí ha sido un placer poder ser alcalde durante estos 2 años y afrontar nuevos retos, nuevas ilusiones y de poder trabajar por todos los granadilleros y granadilleras. Lo que quiero hacer con esta página, con esta red social, es poderles mostrar el trabajo que hemos hecho los últimos meses, pero también el proyecto de futuro que tenemos para Granadilla Abona. Queremos que lo conozcas y que lo compartas, y que sobre todo participes con todos nosotros. Contamos contigo. Abona es un municipio que tiene que seguir avanzando y para eso lo tenemos que hacer entre todos y las diferentes administraciones. El paseo de madera tendrá que ser reformado por el Cabildo Insular de Tenerife, la depuradora será ejecutada por el Estado y así no seguiremos vertiendo al mar, o deseamos que se construyan nuevos centros educativos, tanto colegios como institutos, en nuestro municipio gracias al Gobierno de Canarias. Y eso lo haremos entre todos porque es la única fórmula de seguir avanzando. Años se han conseguido reivindicaciones históricas para el municipio de Granadilla Abona. Algunas de ellas la pueden observar ustedes mismos, que es la parada preferente, mejorar el servicio de transporte público para este municipio y mejorar la seguridad. Se ha trabajado en materia de sanidad, ya tenemos las urgencias en San Isidro, se han mantenido las urgencias en Granadilla o incluso mejorado el centro sanitario del Médano. Las mejoras en carreteras, es evidente el trabajo que se ha venido realizando los últimos meses en patrimonio, en cultura, y especialmente para generar puestos de trabajo. Granadilla Abona es el segundo municipio con menos paro de toda Canarias y eso se ha conseguido en los últimos meses. Tenemos ya el SEGA, el Centro Empresarial de Granadilla Abona, para que se instalen nuevas empresas. Todo esto unido hará que tengamos un municipio mucho mejor y con mejores servicios.